niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
Esa, muchacho, una bulla para Puro Chile y la música chilena. Bienvenidos, chilenos, chilenas y gentes del mundo unidas a este nuevo y último capítulo de la primera temporada de Puro Chile. Se va la bolita. Esto se llama La Puta Esperanza. Se esconde en el llanto. ¿No será que me invento una falsa verdad solo para escaparme de la soledad? Esperanza, la puta esperanza. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni dar. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me clave más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. Qué bonito, cabros, ponga. Oh,
Muchísimas gracias. Esa. Es un gran honor para mí dejar con ustedes a Inti Illimani histórico. La cuna, el ambiente fue estudiantil de esa gloriosa Universidad Técnica del Estado. Y ahí nos conocimos, los primeros que posteriormente, el año 67, le dimos nacimiento al grupo. Partimos en una gira a Europa y nos pilló, como se sabe, en Roma. En Roma, Italia, el día 11 de septiembre del 73 y
nos quedamos ahí en espera unos días de ver qué pasaba. Inmediatamente nos supimos que no podíamos volver a Chile. Pasan varios años en que nosotros creíamos que íbamos a volver al día siguiente a Chile, que el pueblo iba a derrotar al dictador, y de repente no pasaba. Un poco se ha dicho que Lintilimani hace una música, una especie de folclore en busca de país. Yo creo que hay mucho de cierto en eso. Nuestra música es fruto, yo diría, de un afecto, de un amor por las tradiciones populares, no solo de nuestro país, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Tuve la suerte tremenda de nacer en una familia donde la música existía y era parte de muchas generaciones antes que yo. Mis primeros recuerdos son de mi abuelito, el papá de mi mamá, que llegó escapándose de una guerra, llegó a Chile sin saber a dónde venía, y de las pocas cosas que pudo traer fue su acordeón. Y cuando iba a su casa siempre tocaba y cantaba, y para mí era una cuestión mágica, y sigue siendo. Él meterá la muerte en la celda de un convento. Justamente cuando tenía 15 años pasaron dos cosas muy fundamentales en mi vida. Se murió mi papá y empecé a tocar con Matorral, que fue mi primera banda. Bueno, la formación inicial de Matorral, está aquí mi compañero Felipe Cadenazo, el baterista Iván Molina y Nano Stern en bajo. Era un colegial en esa época. Entonces se daban estas paradojas, por ejemplo, que Matorral tocaba la batuta y él venía saliendo del colegio y sus compañeros no podían ir a verlo tocar a la batuta porque era para mayores de 18 años. Entonces sucedió que en un momento Nano se fue a estudiar música alemana. Fue difícil al principio porque, claro, mi mamá me dijo, bueno, te vas, pero te rascáis con tu propia uña, y eso significó un buen tiempo tocando en la calle. Un, dos, tres, ah. Ahí en Alemania, cuando llegué, viendo las casas ocupas, pero yo tenía 19 años, estaba ahí, a lo que venga, así era alucinante, literalmente, muy entretenido. Ahí entré yo a Matorral, en el bajo. Todo el estilo de Matorral es bien difícil de definir. Yo creo que más que un estilo, a nosotros nos interesa romper ciertas convenciones de la música popular. Por ejemplo, pensar que no necesariamente una canción tiene que tener un coro, estribillo, coro. Y de repente uno puede alargarse de un coro toda una canción. Entonces, como que jugamos con esas libertades formales, instrumentales. Tengo con ustedes a mis hermanos del alma, familia y escuela. Máximos ídolos, con ustedes, Matorral.
estás en lo cierto. Sentado en el borde, pareces mirar. Thank you.
La Palma, chica. Hace un tiempo atrás hicieron un concierto a Mazapán y sus amigos. Y la invitación era a que músicos jóvenes que crecimos escuchando la versionáramos una canción. Dije al tiro, Carnavalito del Cien Pies. Esa es la canción que a mí de chico me hacía vacilar. Y empecé y terminó siendo una canción así
pero definitiva en mi repertorio, que está presente en los conciertos y que además me de gustarme mucho la canción original, creo que quedó muy bacán el arreglo. También tiene mucha música nueva, tiene letra nueva. Yo crecí como casi todos nosotros, yo creo, alguna vez escuchando Mazapán aquí mismo en TV. Me parece muy bonito venir a su casa de alguna manera a rendirle un pequeño homenaje. Caminando va al 100 pies. Para todos los hijos y hijas, niños y niñas de las épocas más oscuras de nuestro país, en los que la televisión nos sumía en la esclavitud, por ahí un poquito de luz con unas mujeres que cantaban hermoso y alegraban a nosotros los niños. Esto es Mazapán con el carnavalito del 100 pies. ¡Vamos, chiquillo! ¡Esa! Sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Esa boquita de charol, eso es su amigo el caracol. El miedo cae, lleva un jazmín, que se lo ha dado el puerco espín. Carnavalito del 100 pies, baila patitas siempre de a 10. Baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, baila patitas siempre de a 10. Baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón, solo ha tejido el montarrón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Moviendo las patitas siempre juntitas, de a 10 va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. ¡Esas palmas! Caminando van 100 pies, moviendo las patitas al compás, con su caballando al derecho y al revés. Carnavalito del 100 pies, moviendo las patitas siempre da 10. Baila que baila sin un traje, baila al derecho, baila al revés. Esa chaqueta de París se la ha traído la perdiz, esa corbata se cargó al señor Soler. Rompió el corazón, canción de los tres. Creo que los tres introdujeron una gran novedad en el mundo de la música pop, que fue este acercamiento cariñoso a las tradiciones del mundo folk, a la cueca, a recuperar cosas de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, que estaban un poco menospreciadas por ahí, en fin. En realidad la canción es bien bella, bien, bien particular, pero además bien especial, porque es prácticamente una estrofa que tiene unas ciertas variaciones, pero como que se vive lo que cuenta. A mí me gusta eso. Eso ayuda para quien, como a mí me gusta interpretar, a sentir el cuento que está diciendo la canción.
perdió el corazón. Nunca supe muy bien si en las postales que escribió le hundieron muy lento. No sé si tuve razón en lo que me cegó, estando lejos del final, se torna más lento, más lento. No me dio razones que no me sirven para recordar, palabras que incendian, que incendian. Mi último adiós no espera perdón, solo dos lágrimas de amor. Veo en tu alma, en tu alma. Mi último adiós dos lágrimas de amor que veo en tu alma. Congregación es una banda chilena de los años 70 que no es muy conocida masivamente, pero publicaron un disco muy bonito que se llama Congregación Viene. El proceso para llegar a nuestra versión de Arrebol fue bastante fluido y fue sencillo en el sentido que es una canción que nos gusta. Y tratamos de llevarla un poco a la sonoridad en la que estamos nosotros actualmente, como apropiarnos un poco de la canción. El
No creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. Felicidad, esos poquitos días escapan la realidad. Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. Pero qué felicidad, esos poquitos días escapan la realidad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. Pero qué felicidad, esa poquita noche escapar la realidad.
Ven a beber contigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copas la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando bateas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas contigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Tendrá esta medianoche repicando nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en 12 copas la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos. Lejos está tu historia, sepultada por el tiempo, que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo a este país, la vida empezó a brotar como la hiedra en el muro. Se dejó la diferencia y el testejo de color, y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junte nuestra voz para que nazca una canción y se tense nuestros pueblos en una sola nación. Tierra engalanada para celebrar tu llegada y alejar de los dolores. Y a tu paso crecen flores que entremezclan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices. Se dejó la diferencia y el festejo de color, y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Qué bueno que hay un espacio para bandas emergentes en Puro Chile. Hoy es el día de We Are The Ground. Somos una banda que nos formamos acá en Santiago, pero somos casi todos de regiones, a excepción de Matías. Llevamos aproximadamente 6 años tocando. Una banda joven, pero que toca en todos los festivales. Graba disco fuera en Estados Unidos, creo que fue el último. Nos gusta mucho como tener una independencia y a partir del rock jugar con otros elementos, tal vez. Lo bacán que tiene Matorral es que es como de esas bandas que para mí siempre han estado, como siempre han existido, esa como autogestión, esa independencia que al final va mucho más allá de un estilo de música en particular. Y que yo creo que es un honor para nosotros estar tocando con ellos. Hoy en día es muy difícil que medios masivos muestren este tipo de música. Así que increíble, un aplauso. Suerte, chicos.
echar agua justamente en ese relato, ¿no? De la nueva canción chilena como una parte esencial de nuestra identidad musical chilena, es un emblema, ¿no? Es la canción en la cual Víctor Jara, los Intimani se hicieron presentes en la señal de la televisión pública chilena. Jara sala ensayo con esta melodía que traía un poco así tarareándola con su guitarra y a pam pim pam para pam 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 tira tira tira, que era como un llamado. Me habían encargado hacer una sigla para la televisión, una melodía que tuviera que ver con televisión y que esta melodía iba a acompañar un chinchinero, digamos, pum, pam, pum, chum, 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 con el tambor en la espalda. Víctor sabía exactamente lo que quería, muchas veces, entonces, y nosotros estábamos dispuestos también a entenderle todo, entonces era muy fácil trabajar con él. Y le puso charagua y le preguntamos, ¿qué es lo que es charagua, Víctor? Charagua, la charaguilla, no sé qué. La charagua es esa planta mata que hay en la zona central, que, de la que se hacen las escobas, que tiene el aspecto pariente del choclo. Eso era lo que nos dijo él. Creo que nos habla de un tiempo en el cual se enarboló un sueño que muy lejos y muy atrás ha quedado, pero por lo mismo es importante revisitarlo, es importante entenderlo con amor, entenderlo con cariño, también con capacidad crítica. Tener la posibilidad de tocar con ellos Charagua, también, que es la canción que cierra todas las ediciones de Puro Chile. Tocarla no solo con Intigimani, sino también con los músicos que la tocaron con Víctor Jara, la versión original, acá en estos mismos estudios TVN. Lujazo.